El pasado sábado tenía lugar el desfile inaugural del Carnaval de la Roda que partiendo del paseo de la estación recorrió el centro de la Roda hasta la esplanada de la Plaza de Toros. 17 comparsas, 21 carrozas y unas 1.400 personas participaron en este evento que este año iba precedido de los actos conmemorativos de su 25 aniversario. Pues vamos más o menos de la Feria de Abril, pero como habéis visto la pineta lo grande. Ha llevado bastante trabajo, sobre todo en la peineta para engancharla, aquí atrás. Pues la verdad es que va genial, va fenomenal porque bueno pues las comparsas están como siempre colaborando, como no, como no, eh, viene siendo habitual. Y bueno pues el tiempo también nos acompaña. Todos los años nos llega esto, pero todavía nos quedan dos días para disfrutar. Nos aburríamos, digo, vamos a darla, no tampoco. Muy bien, ¿venís a comer una sardina? Sí. sí. ¿La primera vez que venís o venís todos los años? Es la primera ¿En vez que vengo. Vez? Por segundo año consecutivo, la Caja Blanca acogía desde las 5 de la tarde de ayer la fiesta de la tercera edad que se enmarca dentro de las actividades programadas del carnaval 2012. Una cita a la que no faltaron los mayores, disfrazados o no, para disfrutar del baile amenizado por el Cuarteto Diamante, y como no podía ser de otra manera, cientos de fritillas y 70 litros de chocolate. Estamos repartiendo aquí a ver si, bueno, pues ya que han venido estas personas a conformarlas lo mejor posible. Ayer se celebraba un día importante dentro de los actos del Carnaval 2012, el Mercadillo. Una iniciativa que surgió en el año 1993 cuando un grupo de jóvenes se instalaron puestos de vendedoras y hortelanas en el Paseo Ramón y Cajal aprovechando que aquel día era fiesta local. En similares circunstancias y disfrutando del buen tiempo, los rodenses y visitantes pudieron divertirse con el ingenio y la espontaneidad de las personas que aparecieron disfrazadas en esta cita. Corta, vamos, corta, Mari, corta, Mari, bien, bien. A, sí. a ver, a la policía para que la gente pueda pasar. A ver. ¡Bien, ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, Aproximadamente a las 5 de la tarde del pasado sábado comenzaba el desfile de clausura de los carnavales de la Roda 2012 en su 25 aniversario. Un poco antes se conocían a través de la emisora municipal las comparsas premiadas en esta edición. El primer premio dotado con 1.000 euros era para fantasía de carnaval, con un total de 147 puntos. Pues es una fantasía, tampoco consiste en nada especial, solamente fantasía. Empezamos primero montando el vestido, luego la falda, empezamos a montarlo de otra manera que no nos gustaba. El alcalde de La Roda, Vicente Aroca, ofrecía una rueda de prensa esta mañana en la cual valoraba positivamente el plan financiero del Gobierno Central, mediante el cual los ayuntamientos podrían recibir una importante inyección económica para hacer frente a sus facturas pendientes con los proveedores. Entre 30.000 y 50.000 millones de euros es la cuantía a la que asciende la deuda de las administraciones públicas con empresas y autónomos. El pasado viernes, en el Consejo de Ministros, se aprobó un real decreto por el cual el Gobierno va a establecer un mecanismo para que las corporaciones locales, los ayuntamientos y otros entes locales podamos hacer frente al pago de facturas. El presidente de la Diputación de Albacete, Francisco Núñez, junto con el vicepresidente económico, Constantino Berruga, y el alcalde de La Roda, Vicente Aroca, han visitado en días pasados el centro comarcal de la Asociación de Familiares de Parkinson de La Roda, donde se atienden actualmente a 110 enfermos afectados por distintas patologías de origen neurológico. Y en este caso, pues se nos planteó la posibilidad de colaborar con, con vosotros, con la Asociación de Parkinson, para imprimir esta revista desde la Diputación Provincial. Ayer tuvo lugar el pleno ordinario del Ayuntamiento de La Roda correspondiente al mes de febrero. Entre otros puntos, cabe destacar la propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida a petición de la Asamblea Popular de La Roda, o 15M, para modificar la ley hipotecaria con el fin de que se permita saldar la deuda con el banco a través de la dación en pago de la vivienda. Y era una propuesta en la cual se quería acabar con esta ley hipotecaria que consideramos injusta y de esta forma eh, que se acabara con, con la hipoteca o con, con el saldo que queda por pagar. Los trabajos del Parque de Bomberos de la Roda se han paralizado temporalmente debido a que las bajas temperaturas no permiten continuar con el vertido de hormigón, exponía el presidente de la Diputación de Albacete, Francisco Núñez, tras su visita a las instalaciones de la Asociación de Parkinson el pasado jueves 23 de febrero. Una situación que va a retrasar una vez más el término de las obras de esta infraestructura y que dará servicio a la Roda y su comarca. Pues efectivamente las obras siguen su curso normal. En este momento eh, ha habido un impas por el hecho de que las heladas hacen que haya que parar eh, unos días las obras hasta que pasasen estas heladas. La Consejería de Agricultura ha anunciado un plan de actuación contra la plaga de conejos mediante la ampliación hasta el próximo 15 de marzo del permiso para cazar esta especie. La Sociedad de Cazadores Larodense se pone a disposición de los agricultores para intentar pariar los graves daños que esta plaga está produciendo en los cultivos. Verdaderamente eh, se ha visto la necesidad de ampliar durante un mes o algo más el periodo de caza hábil para el conejo en virtud de los daños que está provocando. La tercera cita con el programa Tú tienes la palabra de la Biblioteca Pública la Concejalía de Cultura corrió a cargo de Julio Jesús Tebar, locutor de Radio La Roda y apasionado viajero. Durante su charla Un mundo de viajes mostró su afición por la música y el cine, acercándonos a lugares emblemáticos de la historia de estas artes. Un trabajo minucioso de investigación y recopilación de datos para llevarnos hasta uno de los planos de la película Eras una vez en América, el hotel de Pretty Woman o la rejilla de metro que levantó la falda a Marilyn Monroe en La tentación vive arriba. Lo bonito de un viaje, además de todo esto que os he contado, es poder visitar lugares con historia. El próximo domingo en el restaurante Juanito tendrá lugar la gala de entrega de los galardones Molinos Blancos 2011, mediante los cuales el patronato del museo Antonio Martínez reconoce la labor desarrollada por personas y colectivos en el municipio. En esta edición, el Molino Blanco Individual ha sido concedido a la Leda Rodense María José de Toro y el colectivo a la Universidad Popular de la Roda. Un premio que reciben con orgullo y responsabilidad. Pues la verdad es que supone un, una gran responsabilidad mantenerlo durante todo el 2012. El pasado viernes se presentó en rueda de prensa un interesante programa de colaboración para facilitar a rodenses y vecinos de nuestra comarca la posibilidad de realizar aquí en nuestro pueblo las pruebas de certificación de lengua inglesa se van a poder presentar todos los escolares y cuando hablo de escolares me refiero a alumnos y alumnas desde segundo de primaria hasta alumnos de perdón de segundo de primaria hasta secundaria, bachillerato, PCPI y módulo de formación profesional. La compañía de teatro Albaceteña Sabactaní representará el próximo domingo 4 de febrero a las 7 de la tarde El oficio de tinieblas La pasión de Cristo en la iglesia del de Salvador. Se trata de una celebración religiosa del siglo XVI que debe su nombre a un gran candelabro con 15 velas llamado tenebrario que se iba apagando durante el desarrollo del oficio. Este trabajo mezcla el trabajo actoral con rezos, canto, pintura y escultura. La representación la hace un grupo que se llama Sabactani y es la representación de un oficio de tinieblas que era el rezo de los sacerdotes de jueves santo y viernes santo que se anticipaba al día de antes porque no les daba tiempo a rezar y se rezaba el miércoles. El pasado 18 de febrero tuvo lugar en Ciudad Real el primer campeonato unificado de karate en el que participaron alumnos y alumnas del club Kokutsu de la Roda, una importante cita deportiva que se celebra por primera vez aunando las distintas pruebas regionales de esta modalidad de artes marciales. El, el campeonato unificado es una, un experimento que se ha hecho este año. En el cual todos los campeonatos que teníamos a lo largo del año se han unificado y se ha hecho en tres jornadas. Es un poco pesado, pues se hace todo el sábado mañana, sábado tarde y domingo mañana. La delegación de Cruz Roja La Roda conmemoraba ayer el Día Nacional del Trasplante, concienciando de la necesidad existente de donaciones, la última y única solución para muchos pacientes. El carnet, soy donante, e informar a nuestros familiares son dos maneras de dejar constancia de nuestra voluntad. Eh, lo que hay que hacer es expresar a este ser, ¿no?". La comparsa fantasía del Carnaval celebra en este 2012 sus bodas de plata, al igual que el Carnaval de La Roda. Este grupo de amigos ya participaba en concursos en otros pueblos antes de 1987 y apoyó desde el inicio la organización de esta fiesta en nuestro municipio. 25 años después han editado un libro donde recogen su historia, una recopilación de fotografías y textos que conforman Memorias de una comparsa. Pues los inicios nosotros particularmente llevábamos dos o tres años éramos muy jovencillos también que ya participábamos en tarazona en, en Villarrobledo. El Patronato de Museo Antonio Martínez tras la reunión mantenida el pasado mes de noviembre ha decidido conceder el galardón Molino Blanco individual al atleta rodense María José de Toro y al colectivo a la Universidad Popular. La entrega de dichos reconocimientos tendrá lugar este próximo domingo 26 de febrero en el restaurante Juanito. siempre hay una ilusión en la, en la vida, en la vida y eh, la ilusión de hacer cosas, de que las cosas de la, de la roda, que no se pierdan. Los bomberos voluntarios de la Roda intervinieron el pasado domingo 19 de febrero en el incendio acaecido en una vivienda de la calle Hermanos Quintero. El fuego pudo originarse a saltar una chispa de la chimenea a un sillón cercano, lo que provocó una intensa humareda y la hospitalización de dos miembros de la familia por intoxicación. Que era, estaba localizada una cocinilla, en una chimenea, y bueno, la verdad la llegada encontramos bastante humo, lo que es en la calle de eso se veía bastante humo. El próximo sábado 3 de marzo se representará en el auditorio de la Casa de la Cultura la comedia teatral La Cena de los Idiotas. Un importante montaje que llega a la Roda tras el éxito cosechado en Madrid y su gira por toda España. Pues esta fantástica hora que vamos a tener el honor de, de tener en la Roda, el ya muy próximamente, que ya llevamos unas cuantas semanas eh, dando bombo al tema. El Ayuntamiento de La Roda aprobó en el pasado Pleno, solo con los votos del Partido Popular, la prórroga del contrato con Fomento Contratas y Construcciones, empresa que presta el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria por 10 años más. Un acuerdo, según el concejal de Economía, beneficioso para el pueblo, ya que asegura esta prestación para la próxima década. Y sobre todo se llega a cabo eh, un acuerdo de pago de las cantidades pendientes que ascendía sobre 1.100.000 euros.